Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y OnePlus ha estado haciendo un excelente trabajo para competir en los teléfonos de gama alta, pero ahora la compañía quiere también aventurarse en el mercado de gama media hasta casi gama baja y en este video le estaremos haciendo un unboxing al nuevo teléfono de OnePlus, el N200, para conocer un poco más sobre este. Comencemos. Bueno, entonces aquí tenemos la caja del OnePlus N200 o el OnePlus Nord. También lo conocen, ¿verdad? Por esa marca de OnePlus Nord, por eso la N. Entonces vamos ahora a abrir este teléfono y entonces aquí lo tenemos. Este teléfono viene en color azul solamente, un color azul casi como grisáceo. Vamos a ver cómo se ve ahora en nuestros ojos. Uh, me gusta mucho el color gradiente. Vamos a tener esto aquí a un lado. Me gusta mucho el color gradiente que tiene, que es como un azul grisáceo. Se ve súper nítido. Vamos a quitarle también este, esta calcomanía del teléfono para tenerlo así completamente libre de nada. Y wow, me, la, me gusta mucho cómo se ve el color. Realmente se ve, se ve interesante. Vamos a ver aquí cómo se ve. En la cámara, si lo pueden apreciar, pero realmente me gusta mucho cómo se ve con un azul grisáceo, ¿verdad? la da un estilo un poco ¿verdad? bastante Bastante moderno. Entonces, vamos a ver qué otra cosa tenemos aquí en la caja del teléfono. Vamos a tener esto aquí a un lado, y entonces aquí tenemos algunos documentos del teléfono, ¿verdad? Aquí tenemos ¿verdad? la marca Nord que estaba mencionando, eh, la herramienta para poder sacar la tarjeta SIM y la tarjeta ¿verdad? para poder expandir el almacenamiento, que eso es algo que estaremos hablando en este teléfono, y una guía de, eh, ¿verdad? de funciones rápidas, pero realmente nosotros somos Experto en este canal, así que realmente no necesitamos usar nada de eso. Entonces, algo que también quería mencionar: en la caja de este teléfono viene un cargador. Si sí, viene con cargador, este teléfono de 239 dólares viene con un cargador para que lo puedas conectar a la pared. Y obviamente, pues también tenemos el cargador, tip, el cable tipo C, aunque a pesar es, es solamente tipo A a tipo C, así que pues, va a poder utilizarlo con otros cargadores para poder conectarlo. Pero como quiera, tiene ese color rojo icónico de OnePlus. A pesar de que el teléfono ¿verdad? no es nada rojo ni negro. Y blanco, pero nada, eso es otro estilo de diseño que tenemos en este teléfono. Entonces, vale la pena recalcar que este cargador no tiene carga tan rápida como otros teléfonos de OnePlus. Así que solamente tiene 18 watts. Así que no es tan y tan rápido, pero por lo menos es algo ¿verdad? bastante rápido. Y otra cosa interesante, vamos a ir prendiendo el teléfono para ver un poquito más cómo se ve la pantalla. Es que la batería de este teléfono es de 5000 amperes Así que tiene bastante batería para que te pueda durar ¿verdad? mucho tiempo este teléfono. Y otra cosa también interesante es que OnePlus dice. Que este teléfono es el teléfono 5G más económico. Ya que también viene con un procesador que permite la conectividad 5G. Así que por un precio de $239. dólares, Va a poder tener un teléfono 5G. Entonces mientras el teléfono se va encendiendo. Vale la pena recalcar que esta pantalla es de 6.49 pulgadas. Así que una pantalla bastante grande para hacer un teléfono bastante accesible en cuestión de precio. Y algo bien interesante también es que la pantalla corre a 90 Hz. Así que no un teléfono con una pantalla bien ¿verdad? de gama baja. Sino que realmente tiene una tecnología, ¿verdad? Para que sea más fluida la experiencia utilizando el teléfono para que se pueda mover a 90 Hz, no 120, ¿verdad? Como otros teléfonos de más gama alta, pero 90 Hz es mucho mejor que 60, así que realmente puede ser es una alternativa bastante buena en este teléfono, ¿verdad? Para aquellos que quieran quizás jugar y tener una experiencia mucho más fluida en su teléfono, pues eso es algo que pueden tener aquí directamente en este OnePlus N200. En lo que vamos configurando el teléfono, vale la pena recalcar la parte trasera del teléfono, que tiene un sistema de triple cámara, pero realmente eso es en entre comillas ya que realmente las otras dos cámaras son prácticamente verdad es como que algo extra que realmente no ni contaría como lo que vale la pena recalcar de este teléfono ahora bien la cámara principal si sí es de 13 megapíxeles sí que una cámara con bastante verdad megapíxeles para capturar bien pero realmente la apertura es solamente 2.2 eh, verdad la, la apertura no es tan alta así que realmente no quizás no tendremos una buena experiencia de cámara con este teléfono pero por 239 dólares realmente no podemos esperar esto, entonces las otras cámaras pues realmente son bastante simple si puedo decirlo así no es nada muy sorprendente es una cámara con un lente macro para que puedas tomar fotos mucho más de cerca con este teléfono pero realmente pues 2 megapíxeles es prácticamente nada entre comillas y la otra ni la contaría como una cámara es un lente monocromático de 2 megapíxeles que entonces te ayudaría quizá a tomar mejores fotos en blanco y negro mejorar los colores de las fotos que captures vale la pena recalcar que el teléfono si sí ofrece la tecnología de HDR para que entonces así puedas tomar fotos mucho mejor pero realmente no, va, no debes esperar mucho de esta cámara, ya que también solamente graba a 1080p. No va a poder grabar vídeos de súper alta resolución a 4K, pero una vez más para este precio es más que suficiente. En cuestión de megapíxeles, pues por lo menos la cámara frontal si sí es de 16 megapíxeles, pero habría que probarla para ver qué tan bien funciona. Porque tampoco la apertura es mucho mejor, verdad? Para capturar mucha luz y mucho ¿verdad? iluminación cuando capturas tu foto, verdad, con la con la cámara frontal. Así que ya veremos que también funcionará esta cámara frontal. Bueno, aquí conectándome directamente al wifi, ya probé el teclado. Y realmente la vibración del motor del teléfono no es de gama alta, sin duda alguna es de un teléfono gama baja, así que no esperes un sistema de vibración muy avanzado en este OnePlus N200. Pero una vez más, para el precio es más que suficiente. Ahora bien, ahí donde sí, pues OnePlus ahorró bastante dinero con este N200 es en el procesador, ya que aquí no tendremos un procesador súper poderoso como, como los que ya he mencionado del Snapdragon ¿verdad? 800, nada, nada de ese estilo. Aquí estamos simplemente un procesador Snapdragon 480, así que realmente. No estaremos viendo un sistema muy avanzado en cuestión de procesador, pero como mencioné, este procesador sí permite la conectividad 5G, así que por lo menos en ese sentido sí tiene un beneficio de tener este procesador de Qualcomm, ¿verdad? Que permite esa tecnología de 5G. Pero haría que ver cuál será el desempeño de este procesador, porque por lo menos por ahora veo que este yo creo que es el talón de Aquiles de este teléfono. Que a pesar de ser bastante accesible, tener esta pantalla de 90 Hz, 90 Hz, no considero que el procesador va a ser tan bueno, pero habría que probarlo una vez comencemos ¿verdad? a probar Frente juego, etcétera, para ver qué tan bien o qué tan bueno es este desempeño. Y el desempeño de este teléfono, quizás tampoco va a ser tan bueno porque solamente ofrece 4 GB de RAM, así que no va a tener mucho RAM para poder tener muchas aplicaciones abiertas o jugar a juegos que requieran mucho poder de procesamiento, ya que no tiene tanto RAM. Pero una vez más, para su precio, pues yo considero que es algo bastante ¿verdad? sensato y bastante bueno por 239 dólares realmente más que suficiente. Eso ahora, bien, en cuestión de almacenamiento, pues sí, plus nos da 64 y a ver de almacenamiento Pero si sí podemos Por lo menos Expandir el almacenamiento Para tener un poco más Pero en modelo base Pues no viene Con tanto almacenamiento Así que en ese sentido Pues pues no va a tener que quizás Invertir en una tarjeta micro SD Para poder aprovechar Todo lo que quieras hacer Quizás con el teléfono Descargar muchos juegos Descargar muchas cosas Tomar muchas fotos Etcétera Ya tenemos aquí El teléfono encendido Y realmente la, la pantalla No es tan excelente Sin duda alguna No es la tecnología AMOLED Etcétera Que estamos ya acostumbrados A ver en estos teléfonos Pero yo creo que la pantalla Está bastante chévere Para lo que ve para el precio del teléfono aumenta, ¿verdad? Aquí tenemos la brillantez al máximo, vamos quizás reducirla un poquito para que no moleste tanto, eh, pero si sí se siente bastante fluida, ¿verdad? Son 90 Hz, si sí se siente que están trabajando aquí, no es una pantalla de 60 Hz, nada más, vamos a quitar este esta, esta delta que no se ve aquí, entonces otra cosa que quería mencionar es que este teléfono viene con cosas un poco verdad que no esperábamos ver en un teléfono, y es que si sí viene con un puerto para audífonos tradicional para que puedas conectar audífonos y no tengas que depender 100% de audífonos inalámbricos, algo que está bastante chévere al precio de este teléfono, ¿verdad? Que quizás las personas que compren este teléfono pues no van a tener accesible quizás audífonos alámbricos, pues por lo menos va a poder utilizar audífonos con cable en este teléfono. Y por último, aquí en el botón para encender el teléfono o apagar la pantalla del equipo. Aquí vas a tener eh, integrado un lector de joyas dactilares para que entonces puedas entrar de manera segura directamente a tu OnePlus sin ningún problema. Bueno, ya hemos llegado al final de este unboxing, de este vistazo a este OnePlus N200. En este canal estaremos haciendo otras pruebas para ver qué realmente o qué tan bueno es este teléfono. Pero Déjame saber en la sección de comentarios qué cosas te gustaría aprender de este teléfono, te lo piensas comprar, quieres conocer cuál es el desempeño en fotos, en videojuegos, etcétera. Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.